Hola, Hola, hola. presentes. Hola. Hola, yo soy el Cinecor y vamos a hablar de Hombre Lobo. Y esa es toda la presentación que tendremos. Porque ¡Yeah! este ¡Let's fucking! es la nueva serie de Enseñando a Jugar Mal. ¡Let's Hombre fucking Lobo. go! Sí. ¿Cómo hacer un caos en Hombre Lobo? Sí. Bueno, Exacto. lo primero que tenemos que saber para jugar mal Hombre Lobo es saber qué chucha es Hombre Lobo. ¿Cierto, Brilla? Sí, hay que ver, hay que ver. Un Puta madre, vamos a licántropo. verle esto. Igual también tenemos al Desti, que también puede acompañarnos en este hermoso podcast que tenemos. ¿Está en un video? Sí, señor. Sí, estamos haciendo el video. Y ahora Qué loco. Él va a ser Es nuestro invitado que el nos ahora tiene eres la el puta invitado madre. Sí, especial. Ahora eres el invitado especial que no sabe absolutamente nada de Hombre Lobo. Qué miopete. ¿Qué carajo Y hago que no sabía. aquí? ¿Cómo llegué Y que no aquí? sabía. Que no sabías. Ni siquiera sabías que estaba invitado. Pero ahora eres Ahora el invitado. eres invitado especial. Un noob. Bienvenido. Ayúdenme, me tienen secuestrado en contra de mi voluntad, por favor. Muy bien. Entonces, Desti, tú que no sabes lo que es Hombre Lobo, te preguntarás qué chucha es Hombre Lobo, ¿cierto? Los hombres lobos no son hombres Pregunta, perros furries pregunta, extraños. pregunta, perra, pregunta. No, pero Te dijimos que exactamente. preguntes. Eso que has visto es toda la verdad. Muy bien, un 7 héroes. Muy bien, muy bien, muy bien, Desti. Desti te ha sacado un 7. Y es cierto, los hombres lobos son hombres perros y son licántropos, pero viven en el mundo de este juego. Es un juego de rol también, que está Y no, ambientado no en olvides que el son mundo de. furros sexy. Sí, bueno, no todos. Hay algunos que no son muy sexy. Pero ya hablaremos de eso en su momento. No nos adelantemos. Eres Al de un Desti. hombre lobo que no es sexy. Sí, El hay hombres ranking. lobos que se El caracterizan. Hay ranking. hombres lobos que se caracterizan por ser muy poco sexuales. Pero. El juego de hombre lobo es el juego de rol que está en el mundo de tinieblas. O sea, eso significa que los hombres lobos van a convivir con vampiros, con momias, con fantasmas, con hadas, con magos y muchas cosas del mundo de tinieblas. ¿Y qué es el mundo de tinieblas? Es un mundo muy edgy. De donde el Lech abúndame. Sí, hay mucho edge. Y está El ambientado. Lech abúndame. La idea del mundo de tinieblas es que es básicamente nuestro mismo mundo, pero, contestar las criaturas sobrenaturales existen en verdad y manejan la sociedad por detrás, porque son mala onda. O sea, es hotel Transilvania, pero es G. Sí, justamente, no es Transilvania, pero sí. Y pues estamos obligados a tomárnoslo en serio. Porque en verdad, si llegamos a jugar a Transilvania, yo creo que se da todo a la vez. Así Yo quiero jugar que. alguna vez a Hotel Transilvania. ¿Puedo Así que votar por Drácula como presidente? ese de hecho va a ser nuestro primer consejo para jugar mal Hombre Lobo. Vamos a tomárnoslo. Y Trilla, tú que vas a editar el video, quiero acá un pin, que diga. El primer tip, Primer tip. tomárselo como jugar Hotel Transilvania. Es el primer tip. Tomárselo como si fueras tu Hotel Transilvania y que todos los vampiros hablan así. Bla, 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 bla. Muy bien, muy bla. bien. Muy bien. Mira, Es el entró primer. otro invitado sin consentimiento. Ha llegado un nuevo invitado a nuestro podcast con Trilla sobre. ¿Qué? Anipo huye. Arimpo, Arimpo, eres el nuevo invitado al podcast. Bienvenido. Huye, huye, Gracias. huye. Está siendo Muy grabado bien. sin consentimiento, a la verga. A la verga. Entonces. Está bien. No, no puedo decir Muy nada de bien. políticamente incorrecto. Nada, no Dale. importa, el jugo cada vez que inicio stream dice la palabra con N, así o así. A la verga. ¿O no? Dice naranja. Dice naranja. Dice narancia. Muy bien, entonces ya estamos en el mundo de tinieblas. El mundo de tinieblas es otro de Transilvania, pero muy allí. Y bueno,
Aquí están los hombres lobos. Los hombres lobos tienen su propia parada. ¿Y cuál es? Que son terroristas ambientales. Eso es lo que ellos son. ¿Quieren el primitivismo? Los hombres lobos son furros que trabajan para Al Qaeda. Sí, justamente. Esa es una buena forma de verlo. Y ese va a ser el segundo tip. El segundo tip. Furros que trabajan para Al Qaeda. ¿Para qué? No se escuchó eso, tío. Son furros que trabajan para Al Qaeda. O Okay. para ISIS. Depende de Porque son tu terroristas. concepción de terrorismo. Sí, pero el punto Terroristas. de ser terrorismo. Los hombres lobos causaron el 9-11. Sí, así es. Porque lo O difícil es alguien lo hizo, malo. tal vez no. Sí. O fueron los hombres lobos, o los vampiros, o algún vago por ahí, pero alguien lo hizo. Eso es lo importante. Todo lo que pasa en Frankenstein el lo mundo. hizo. Sí. Todo lo que claro, también puede. Eso hace falta un Frankenstein, también es cierto. Creo que no hay Frankenstein. Creo que no hay Frankenstein, Pero hay que sí. esperarlo. Hay que Pero es esperarlo. invisible. Quiero un Sí. Frankenstein hecho de todos los terroristas muertos. Bueno, entonces, los hombres lobos no tan solo son terroristas. Terroristas y Furros. ambientales. Sino Bueno, que yo conozco un también. hombre lobo que no es un terrorista. Entonces no era un verdadero hombre lobo, era una vergüenza, era un paria. Ese era un mal hombre lobo, si es que no era un terrorista. Además, Dale, pobre pero como Will. yo he dicho, no solo son terroristas ambientales, sino que también son re canutos. ¿Un reque? Tienen sus canutos, o sea que son muy religiosos. Okay, what? Ah, o sea, Los hombres lobos son Al religiosos. Qaeda. Son Al Qaeda. Dedican Son Bin literalmente Laden. toda su vida, dedican toda su vida para Gaia, man. Dedica toda su Bueno. vida a la diosa suprema, Gaia, que es la tierra. Literal. Entonces yo ahora que tengo aprisionado acá a Nimpo, tengo aquí aprisionado a Desti, voy a aprovechar esta oportunidad Para hacer los sacrificios de para Gaia. evangelizarlos. Los ¡Vamos voy a a entrenar evangelizar en fucking Sí, este es el true. Todo esto fue un gran engaño para evangelizarlos Sí, vamos a en la convertir a en el jugadores espíritu de de. Gaia. Vamos a convertir a jugadores de Dungeons and Sí. Y lo primero, Nunca dejaré lo dueños primero, separados, lo siento. no, lo primero para el primer paso para esto, en nuestra evangelización, en nuestro lavado de cerebro, Ajá. va a ser contar la historia del mundo. Es ¿Ok? fucking Vamos a partir del comienzo, pero el comienzo, comienzo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué cosa? ¿Y si yo no quiero ser un hombre lobo Cerrar el terrorista orto. de Al Qaeda? Si yo Cerrar no el quiero ser un orto. burro de Al Qaeda. Mira, en este capítulo vamos a hablar del hombre lobo, pero si no quieres ser un hombre lobo terrorista, puedes ser un hombre rata terrorista, te lo permito. Ah, Está bien. qué amable cínico. Yay, Sí, hombre rata me lo gané. puedes ser un hombre rata terrorista. Eso te lo puedo permitir. Y si te portas muy bien, puedes ser un hombre oso Muy cariñosito. cariñosito. Sí, eso es muy cariñoso. Nunca eso está en Egipto. ¿Puedo ser un ¿Un hombre hombre qué? mapache? ¿Puedo ser un hombre mapache y vivir en la basura? Eso hace los Atkin. Es literalmente lo que hace el hombre rata. Así que sí. Solo tienes que Un hombre rata con pintártelo. skin de mapache. Sí, Sí, güey. te puedes pintar los ojitos y ahí va a ser el hombre mapache. Muy bien. Entonces, como iba diciendo, partimos del comienzo. Y era un comienzo. ¡Woo! Estaba Gaia. Y Gaia dijo, ah, que hagan, dijo que mejor se sentía sola Gaia. Y Concuerdo con creó eso. tres cosas. Sí, creó tres cosas muy bacanes. Una, el caos. Estrella. Creó el caos, y el caos lo que se dedicaba era a crear cosas. Y las creaba porque sí. Que sucedían cosas Así porque como sí. trilla. Así como Trilla. Justamente. Entonces, este va a ser nuestro tercer tip. El tercer tip, el caos es como Trilla. Ustedes siempre recuérdenlo cuando interpreta el caos.
Este es el consejo para un John Bart, para el máster de Hombre Lobo. Ajá, también esto es una cuestión de cómo no hacer daño de máster también, también. Ah, perdón, lo reduzco, también. Si no se me pone. Es, se ponen la verdad, sensible. verdad. Este es el cuarto tip, de hecho, este es el cuarto tip. También es que no hay máster ser Hombre Lobo, hay narradores. Pero las pelotas, máster. Pero un máster y un narrador es exactamente lo mismo. Sí, ya sé, solo que se lo pone muy, muy personal. ¡No! ¡No! ¡Tú no digas esas palabras! ¡Están prohibidas! Son pretenciosos. Sí. Y esa es una cuestión muy importante. Luego, ¿por qué jugar? Tú eres, que si no te si tú de eres la un narrador de un pelo. Una pregunta, ¿por qué los jugadores de Hotel Transilvania X se la son tan pretenciosos? Los jugadores, es un prerequisito para jugar en el mundo de tiniebla, hay que ser muy pretencioso y hablar de la humanidad y de temas políticos y cosas así, mientras está interpretando a alguien que está literalmente lamiéndose las bolas. Es increíblemente importante que sea muy pretencioso al respecto. Todos pretenciosos. Está. Ahí voy y edito la cuestión para que salga ahí arriba la definición de pretencioso, porque yo también no sé qué es. Sí, es cierto, necesito una imagen de un hombre lobo lamiéndose la cola. No. Es cierto. Esto se puso medio raro. No, esto partió medio raro. Pero bueno, como iba diciendo, se creó. Gaia creó el caos, que se dedicó a crear cosas, pero entonces Gaia se dio cuenta de que, oye, Gaia está creando muchas cosas, pero estas cosas necesitan nombre. Así que creó a la Tejedora, que es la que nombró las cosas y por tanto las cosas se volvieron lo que eran y no dejaron de ser otras cosas. ¡Oh! ¡Increíble fue! ¡Wow! Wow. Ahora las cosas eran. Y no eran otras cosas. Y luego eso creó al famoso y nunca bien ponderado Wyrm. Que se escribe de forma incomprensible. Con una W, una Y, una R y una M. Sí. Wyrm. Wyrm. ¿Es un gusano dragón? Es un gusano dragón, justamente. Y el Wyrm, su función, es darle final a las cosas. Así que es la muerte, pero la muerte que puede dar nuevos comienzos y así. Y por un tiempo, todo estuvo re bien. Por un momento estábamos de para todo. Mientras el caos creaba, la tejedora mantenía las cosas y el Wyrm destruía cosas para que fueran creadas otras. Y súper bien. Súper bien. Tengo una pregunta. ¿Sí? Esta es una tarea. ¿La tejedora es una araña mixta? Si no es una araña mía, me tengo que ir de aquí. Sí, la tejedora es una araña mil, pero así, pero te voy a poner un 4 nada más en esta pregunta, porque no es una araña mil, es la araña mil. De todas las arañas, es la más mil, de todas, porque es la más vieja. Bueno, ya me... No. Creo que voy a retirarme silenciosamente porque esto ya se puso bien raro. Pucha madre. Voy a no, no, unos... no, no, vas minutos. A aprender de Hombre Lobo, te gusta no. El Sí. Te tienes que quedar. Se me fue el internet. Porque ahora viene. ¡Hijo de puta! ¡No, se ha ido! Oh, bueno, perdimos al invitado especial Desti. Pero tenemos todavía a Desti. Todavía no está dispuesto a ser corrompido. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dejamos estar todos de pana, todos amigos? Porque la tejedora, la Jimil, ella se volvió loca. Se volvió terrible loca porque no le parecía de que el Wim destruyera sus cosas y que más encima el caos estuviera creando más cosas. Era mucha pega, mucho trabajo, muy difícil. Así que se volvió loca, loca, loca. ¿Y qué hizo? Tomó a los monos
y le enseñó sus habilidades y le enseñó a moldear el universo a su antojo. Y es por eso que los humanos podemos crear tecnología, podemos crear conceptos y podemos no hacer magia. Conciencia. Porque la tejedora es mala, mala tejedora. Pero podemos crear un futuro en el que ella sí me ame. Sí. Sí, eso sí lo puedes crear. Así que sí puedes tener tu aventura romántica con la tejedora. Tu fanfic. No. Y bueno, pero eso no es todo lo que hizo la tejedora. La tejedora aburría de que el Wyrm destruyera todas las cosas que ella se molestaba tanto en estabilizar. Lo encerró entre sus redes y lo volvió loco, loco. Loco, loco, loco. Lo enloqueció al Wyrm. Y el Wyrm, en su locura, se corrompió y se volvió un ente de corrupción. Chan, chan, chan. Y es por eso que siempre que alguien crea tecnología, eso viene dado también con un montón de efectos colaterales, como contaminación y cositas malitas por ahí. Y por eso existen los problemas ambientales, porque la tejedora es mala y el Wyrm está loco. Y lo contrario también. En verdad, era al revés. El Wyrm es malo y la tejedora está loca. Muy bien, muy bien, muy bien. Y esa es la religión que siguen los Garús. Los hombres lobos. Que fueron creados por Gaia para combatir todo este hueveo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Creo. Básicamente la Gaia creó furros porque la cagó. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Yay! Tomó una estrellita. Se ganó una estrellita, ¿a que sí? Toma una luna. Porque hombre lobo. Muy bien. Y esa es la base de hombre lobo. Hombre lobo, como habíamos dicho, son unos canutos terroristas. Y se dedican a pelear contra la sociedad al final del día, contra la tecnología, contra la contaminación. Son como Capitán Planeta, pero mucho más terrorista y mucho más violento y sangriento. Y es como... Esa es la idea general. Y ese es el primer capítulo de cómo jugar malo, pero no. Así que denle like al video de Trilla, suscríbanse, toquen la campana. Hagan comentarios y vamos a seguir la serie en otro momento. Muy bien. Yeah.